Muy buenas, retos a los mandos, estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Super Mario Maker 2 y tenemos nuevo Super Mundo mano a mano gracias a un suscriptor, chicos. Gracias a Drex, un saludito por aquí, que me ha dejado su Super Mundo. Ya viendo que estuvimos jugando al Super Mundo de New Super Mario Bros. 3, que lo tenéis por ahí abajo en el canal, hoy vamos a probar el Super Mundo y vamos a ver si nos lo pasamos entero de este señor, ¿vale? No enteramente en este vídeo, pero sí en algunas partes. Son 8 mundos, 40 niveles. Son bastantes niveles, 5 por mundo más o menos, así a ojo. Y vamos a ver qué tal está. Me ha dicho que el mundo se llama, si no me equivoco, era Super Mario Bros. Remix. Así que bueno, vamos a ir completando cada una de las pantallas, cada uno de los mundos. Y vamos para allá. Muchísimas gracias, de verdad. Si queréis dejarme niveles trolls, niveles difíciles, niveles Kaizo, todo lo que queráis para abajo o más Super Mundo. Y muchísimas gracias otra vez. Estamos aquí en Super Mario Bros. Remix. Vale, perfecto, chicos. Empezamos con uno. Press Start. Estamos en... ¡Ojo, ojo! Hace mucho que no juego yo en algo así, ¿eh? Me refiero a algo así. Entiéndase cómo jugar en esto, ¿vale, chicos? En un Super Mario Bros. 3, ¿vale? No sé por qué, no me preguntéis por qué. Me ha dicho que es más sencillo que el que estaba jugando. Así que, bueno, me viene bien para descansar, para practicar, para estar tranquilo. Ya sabemos que los primeros niveles siempre van a ser un poquito distintos. ¡No! No, ya la estoy liando, ya la estoy liando. Vale, increíble, yo solo quería una vida extra y la he liado pardísima, chavales. Yo la he liado pardísima. Mira, aquí me viene bien tener una, chavales. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Oye, oye! ¡No! Pensaba yo que iba a llegar. ¡Qué cagada! ¡Qué liada! ¡Qué cagada! Espérate, esto seguro que sirve para algo. ¡Pim, pam! ¡Poing! ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¿Para qué carajo quiero la estrella? Yo quería una vida extra. Voy a hacer el truquito ese de parar y aparecer, ¿vale? Como veis, aunque sea un nivel sencillo, estoy ahí dándole cañita. Por cierto, bonito el nivel, lo que pasa es que yo lo estoy haciendo ahí en plan, probándolo, ¿vale? En plan, troleando un poquito, pero bueno, no está mal. Estoy viendo por ahí una seta de estas que son venenosas y me pueden matar. Empezamos con las vidas, ¿vale? Siempre viene bien tener vidas y más conociéndome. Vamos allá, vamos a empezar a reventar el globo. Dale caña, me estoy reventando un dedo, por favor, chicos. Vosotros también, un likeazo, ¿eh? Por ahí se agradece. ¡Ah! Tres vidas, soy un desgraciado. Yo creo que aquí lo sacan random. Da igual lo que apriete, da igual lo que infles el globo, que te van a dar la que sean, ¿vale? Aquí explota y ya está. Vale, comenzamos. Me estoy viendo venir que va a ser un nivel troll. Trollazo esto, ¿eh? Vamos a ver si es cierto o no. Dice Hunted Underground. Cuidado, chicos, estamos en 1 o 2. Por favor, no me trolees. Solo pido eso, por favor, Drex, no me trolees. ¿Ves? Ya empiezas troleando. ¡Me has troleado! ¿Ves? Ya empezamos con los troleos. Ya empezamos con los troleos, ya decía yo. Tucu, tucu, tucu. Mira, la llavecita. Supongo que me la tendré que llevar y aparecerá máscara. Esta que nos quiere. Mírala. Ya empezamos con la mascarita. Mírala. Ya empezamos. Que me dejes tranquilo. ¡Oh! No. Esto va a estar divertido. Para que luego no me haga falta la llave, ¿sabéis? Que lo estoy viendo venir. Espérate, dime que hay algo aquí oculto. Oye, no, me podía haber troleado ahora que lo pienso y haber puesto bloques ahí, ¿eh? Vamos a ver si esta vez no sale mejor, ¿vale? Simplemente es pillar la máscara, la llave... Bueno, la máscara no la pille. Es pillar esto, pillarlo tranquilamente y echar a correr como si no hubiera mañana, ¿eh? Vale, vamos a esperar a que nos ataque, ataca. ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Esa hitbox! ¡Esa hitbox es una shit! ¡Esa hitbox es una auténtica shit, eh! Cuidado con esa hitbox. No, lo digo en serio, ¿eh? No. Vámonos, la champi. Vámonos, que me ha troleado. No me lo puedo creer. Vale, me ha troleado, pero muy bien, ¿vale? ¡No! La mascarita, la mascarita, chavales. Me ha troleado la hitbox, ahí lo habéis visto. Pero, ¿what? Vale, sí que hacía falta la llave, ahí se lo digo. Bien, pensaba que no, que me iba a trolear, con lo de la llave. Vale, pues sí que son niveles más fáciles, pero yo como siempre soy así, la lío, vale. ¡Qué cagada, chicos! Lo siento, de verdad. No esperaba que troleara de esta manera yo, pero bueno. Lo hemos hecho lento, pensaba que iba a ser más largo, ¿vale? Y que iba a ser extremadamente complicado. Espero que no trolees mucho, de verdad, Drex. Por favor, no me trolees de esta manera. Pensaba que iba a ser más complicado, pero bueno. He visto la 7 ahí y tal y he dicho, me van a reventar. De momento estoy viendo que por lo menos pone bastante vidas y me alegra. Aunque hay un nivel ahí de agua que no me gusta ni un pelo, te lo digo así. No me gusta ni un pelo y no quiero que me trolees, no quiero. Pero estoy viendo que me vas a trolear. Skyrockers Madness. Ok, chicos, Madness nos va a reventar seguro. Caída de rocas, ¿no? ¡Ostras! Tú, entrete. ¡Pero cómo se puede perder en esto! ¿Cómo me puede trolear? No, tengo que controlar mejor esto, ¿eh? Yo diciendo, si me mata el primero, el segundo menos. Vale. ¡Ojo! ¡Hala! Toma por saco. Mira que solo tienes que llegar al punto en el que cojas el champi, ¿eh? Pues yo troleo. ¿Por qué? Porque puedo.
porque puedo. Mira ahí, me hacen el favor, gracias, hombre. Ahora sí, vamos a jugar un poquito más en serio. Dejemos de trolear, por favor. Solo pido que dejemos de trolear, vale, billotita. ¿Esto cómo era? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Esto tengo que pillarlo un poquito más. ¡No! Ahí está, ahí está. Monedas, monedas, monedas. Lo importante son las monedas, chavales, que es la vida. Que ya bastante he perdido troleando, ¿vale? Es que troleo muchísimo esto, en estos juegos, chicos. A veces me encantan las plataformas porque es como una troleada increíble, ¿vale? Mira, aquí vamos a sacar por lo menos bastantes vidas. Dos por lo menos. Si no ha valido mucho, un par de vidas no viene muy bien, ¿vale? Papá. Y eso que me ha hecho el caminito a él. Se agradece. Vámonos aquí a pillar esto, ¿eh? Vámonos abajo. Perfecto. 20 vidas tenemos. Después de liarla como la he liado al principio. Ojo, ¿eh? Vale, tranquilos. Ahí bajamos con tranquilidad. Sin prisa. Hola, guapetón. Ojito, ojito. Ahí está. Quería haberme llevado la vida extra. No, 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 no. Ahí está, perfecto. Bueno, me llevo la vida. Son niveles muy cortos, ¿eh? Drex, pensaba que iban a ser niveles como más largos, más tal, pero son muy niveles cortos. Son cortísimos. Yo pensando en plan, va a costar muchísimo, voy a tener que correr. Pero bueno, prefiero conseguir vidas sin prisa, por si acaso, que yo me conozco, porque me conozco y sé que la voy a liar. Vamos a por esto, a la casita de vida, chicos. Y vale, 5 siempre en la estrella, así que chicos, a intentar hacer la estrella, ¿vale? La estrella sabéis que sale en el centro. Nunca me acuerdo si es la parte de arriba o la de abajo, pero bueno. Una, dos, sí, ahora. No, no. Vamos a crear un amórfico. Ah, no, mira, pues, ¿no era así? ¿No era así? Maldita sea, nunca calculo bien el timing a la primera. Luego cuando me acuerdo sí que lo hago, pero en la primera vez siempre lo hago fatal. Vale, vale, vamos para allá. Vale, nivel acuático, o eso espero, o medio acuático. Dungeon Reef, ok. El Super Mario Bros. Remix es sencillo, es muy... parece que va a ser cortito, pero me gusta, ¿eh? Bueno, ya empezamos. Drex, lo siento, pero te odio por esto. Lo digo en serio, ¿eh? Mira, lo has puesto ahí flotando. Mira, mira, es que odio esto. Por lo menos has puesto el Mario Maker. El Mario Maker, perdón. El Super Mario Bros. Super Mario World, mejor dicho. Mejor dicho, iba a decir el Super Mario Bros. De no sé qué. Espérate que ahora me persiguen los Goombas. Fuera de aquí, hombre. Ostras, tú esa... No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Espérate, huye, 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 huye. Pensaba que no, no, ahí no me acerco yo ni de coña, no, no, no. ¡Ay, que aquí también hay estos! Ahí va, chavales, corred, 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 simplemente corred. Oye, pues la verdad es que el mundo está bien hecho. Excepto porque los odio. A los pescaditos los odio, de verdad, los odio. Champi, 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 me está persiguiendo el pez, no, vale, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Cómo vuelan, eh! Vale, tranquilo, bien, 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 bien. Cuidado que estoy viendo ahí que me va a hacer lío. Vamos a esperar aquí arriba, ahí arriba, ahí. Perfecto, el one up. Son niveles cortísimos, chicos. Creo que aquí sí podemos hacer en cada vídeo dos mundos. Creo que ya hemos llegado al castillo. A lo mejor luego, como dije en el mundo anterior, no, y me trolean, ¿vale? Pero creo que podemos hacer dos. Este me gusta bastante. Iba a pensar que iba, al ser de agua iba a ser más horrible. Le ha puesto cosas interesantes. Es más sencillo, ¿vale? Pero es más disfrutable. Recordadlo, fácil no significa ser peor, sino más disfrutable. Que luego llegan los Kaizo, luego llegan los niveles troll y yo me desespero, de verdad, ¿eh? Estos sí que son niveles. Mortal Lava Castle, ok. El castillo de lava de Morton. Oh, cuidado. Su castillo. Ojito. ¡Ojo! Vale, me la voy a jugar muchísimo yendo a full. ¡Oh! Que se sube la lava, tú. Que se sube la lava. Esto son troleos, pero troleos, troleitos. Vale, yo no me acuerdo cómo funcionaba esto ya, A ver, te ponías encima. Te ponías encima. ¿Y cómo va esto? ¿Cómo levantas al enemigo? No, esto es para saltar más alto. No me acuerdo cómo se levantan los enemigos. No me acuerdo cómo se levantaba. Vale, con la X. Vale. Con la X los levantas y los lanzas. Bueno, los he enganchado. Increíble, épico. Simplemente épico, chavales. Simplemente épico. Vámonos. ¡Oh! ¿Qué me caía? Yo pensaba ya que me caía, papá. ¡No! 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 ¡La lava no! Vale. ¡No! ¡Es verdad que no puedo! ¡No! ¡No! La lié, pardísima, papá. No me acordaba que no saltaba. No me acordaba que no saltaba. Bueno, nos enfrentamos a ellos, a por muertos, maldita sea, vámonos. Oye, este pasillito aquí ya podía tener algo, ¿vale? Mira aquí, Morton. ¡Oh! ¡El tiraba fuego! ¿No? ¿Y entonces cuál era el que me rebotaba? Vale, 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 vale. ¡No! ¿Vale? ¡Uf! Me está troleando muchísimo. ¡Me está troleando muchísimo! ¡No! ¡Es que ha caído justo encima mío! ¡Qué fail, ¡Qué fail! ¡Qué fake, chicos! ¡Vale, volvemos a la acción ahora! ¡No, no, 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 Morton! ¡No, no, no, Morton! Morton, que te conozco, bro. Ya no me voy a poner por debajo tuyo,
Ya conociéndote, vamos, ni de coña. Cuidado ahí, que me esquiva, me esquiva. No, venga, empezamos. Ojo, poderísima, vámonos. Esta vez lo he hecho bien, he perdido una vida nada más. Pero es que antes me ha troleado, pensaba que podía pasar por debajo y me lo he comido entero con patatas. Vale, bien, el castillo primero terminado. Soy malísimo ahora mismo, ¿eh? Estoy muy en bajas defensas. Mira, acabo de ver la película de Super Mario Bros, pero estoy en bajas defensas. La lío pardísima, muy, pero que muy rápido. Bueno, como son 8 mundos, vamos a hacer el segundo, que creo que nos va muy bien. Creo yo que no lo comemos en 2 minutitos. Me ha gustado el castillo, ¿vale? Ha sido entretenido ver algo distinto, no está nada mal. Vamos para allá, volando, hermanos. Pa, 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 pa. Venga, me expulsan ahí hasta el infinito y más allá. Me expulsan del reino champiñón. No, hermanos martillo, no, mira, por eso de ahí te odio, ¿eh? Solo por los hermanos martillo te odio, te lo juro. Es que son niveles, mira, son 5 niveles, está claro que son 5 niveles y me va a trolear muchísimo esto. Lo tengo claro, me va a trolear. A ver, to the pyramid, ok, vale, pirámides, básicamente traducido al español. Vale, ahora sí que nos va a trolear. ¿Hechos caen? Nunca me acuerdo cuándo caen y cuándo no caen, tío. Pero eso está hecho para trolear, a mí no me jodas, ¿eh? Eso está hecho para trolear, hermano. Ahí eso está hecho para trolear, ¿vale? Vale, exijo mi power up. Míralo. Esto lo podíamos saltar, no me acuerdo. Vale, perfecto. Ojo con los hermanos martillos, chavales. Ojo con los hermanos martillos que no me han comido ahí de milagro, ¿eh? Vale, tranquilos. Vale, uy, ahí pensaba que ya está el infinito más allá, ¿eh? Vale, vámonos. Que no troleen. ¡No, tío! ¡Encima! ¡He caído encima! ¿Lo habéis visto? ¡Qué troleada me acaban de meter! Volvemos aquí al fatídico troleazo que me han metido, por cierto. Vale, me cargo a uno. Que iba a perder ya otra vez. ¡Paso! ¡No! Vale. Me acaba de trolear, ¿eh? Hermano, me acabas de trolear. ¡No! Yo pensando que llegaba justo. Casi caigo al infinito en un momento. Qué troleada, está muy bien. Lo que pasa es que un poquito de separación para poder saltar hacia arriba estaría bien. Qué troleada me he metido. Yo la he liado, ¿verdad? Le reconozco que yo la he liado, como siempre. Ya me conocéis que a mí me encanta liarle en Mario Maker, de verdad. Vale, vamos a ver. Hermanos Martillo, uff. A lo mejor luego es un nivel normalito, no tiene nada que ver con los hermanos Martillo. Mecha Koopa de ser, ok, vale. Van a ver Mecha Koopa por lo que estoy viendo. Es que no entiendo por qué salen unos enemigos que no se corresponden, ¿vale? Pero estoy viendo que me dan power up ya al principio. Eso significa algo bastante malo. Vale, no me quiero lanzar hacia el infinito sin saber qué hay. Vale. Nada, bueno, Vale, ojo. No, pero písalo. De verdad, es que nunca lo va a pisar, hermano. Vale. Vale, creo que tengo que romper esto, ¿no? Vale. Vamos. Vale. Quiero salir de aquí. Ahí está. Sal de ahí. No, explota, hermano. Explota. ¡No puedo atacarles a los Mecha Koopa! Pensaba que sí. He sido troleado. Vale, pero por lo menos llegamos hasta aquí, ¿no? Tiki. Ahí está el one up. Esta vez lo he hecho sin ni siquiera parar, que eso es lo bueno. Me encanta porque estoy viendo que a este le gusta poner. A Drake le gusta poner muchísimo las cosas en Super Mario Bros. 3, ahí se nota bastante, vale. Vamos aquí, llegamos a la casita de las vidas, que eso es importante siempre. Menos mal que ponen muchas casas de vida, también lo digo. Hoy estoy desentrenado, hoy estoy como medio. No quiero morir, pero estoy muriendo más. No, otra vez la de globito, no, Esto me va a hacer inflar para nada, mira. Porque mira Mario, pobrecillo, está sudando ahí. Vamos, dale Mario, dale. 5, madre mía. Y esta vez me he forzado menos que la anterior, que es lo peor, ¿sabes? Vale, increíble. Vamos al siguiente nivel. Vamos a ver qué es lo que encontramos en el siguiente nivel, que seguro nos pillamos algo distinto, ¿vale? Nos tocará bombas, puede ser, en vez de Chonka Enan, Bowser de ser. No me digas que va a aparecer Bowser. No me querrás trolear de esa manera. ¿Qué carajo haría si aparece Bowser aquí? ¡Ojo! ¡Uf! Vale. Ojo, está ya a punto de morir, Vale, ojo, vale. ¡Vuela, Juan Carlos! Vamos a llamar a Juan Carlos. Míralo. ¡Ojo! No me lo puedo creer que me he comido esto pensando que no. Oye, pues no ahí. ¡No! ¡Oye! ¡No! Pues nada, la hemos liado. Yo que... es que el viento me ha troleado, pero pensaba que iba a aparecer Bowser, pero no ha aparecido. Eso sí, me gusta la idea de lo de volar con la... Aunque no me acuerdo muy bien cómo volar con la capa.
Pero me gusta la idea esa, ¿sabes por qué? Porque el viento te lleva para un lado, para otro, y es más complicado, ¿vale? Se hace un poquito más complicado, pero bueno. No hemos perdido vida, hemos ganado diversión, porque vidas creo que tampoco. Pero vamos con 84 monedas, que son muy importantes aquí en los supermundos. Las monedas sí que son importantes. Into the pyramid, ¿vale? Entramos en la pirámide, gente. Vamos a ver qué me encuentro yo en la pirámide. Eso lo digo, eso, vamos a ver. ¿Puedo trolear y decir que por aquí está el final? Vale, pensaba que sí. ¿Y si hay un bloque ahí? ¡Oh! Ahí está, ahí está. Habría estado bien, de repente, pasar la pirámide por encima y encontrar el final. Habría sido una troleada. Pero bueno, estamos dentro de la pirámide. Me encanta el fondo que le ha puesto. Es un poquito... ¿Cómo diría? La super chompy. Espero que no nos haga mucha falta, ¿verdad? Vale, tiene pinta de que sí que nos va a hacer bastante falta para conseguir... ¡No, no, 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 no! No, vale, tranquilo. No, 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 espera, espera, espera. ¿Vale? No, ahora ya no sé ni cómo salir de aquí. Tengo que salir de aquí que me voy a morir. Eso es para trolear. A mí no me fastidies, ¿eh? Vale, aquí no voy a pillar eso. Vamos, ni en broma. ¡Ojo! Champi normal. Vale, ese se merece. Se agradece, se agradece. ¿Para qué me voy a quejar? Yo quería de verdad pasar por arriba, pero luego he visto... No, bueno, bueno, se agradece. Eso que se agradece, Juan Carlos, es relativo, ¿eh? ¡No! ¡Pero salta, huevón! Salta, espérate. Tenía el Mario... ¿Qué acaba de pasar? No entiendo qué acaba de pasar, pero ha pasado algo, está claro. ¿Se ha muerto a la primera? No, no me ha dejado muy claro esto, pero bueno. ¡Ojo! Ahí está, la primerita, vale, bien, 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 bien. Completando niveles, me gusta el Super Mario Bros. Remix. Reconozco que yo lo lío mardísimo, ¿vale? Porque voy tranquilo, voy pensando que el suscriptor es bueno y no me va a trolear. Pero hay veces que me trolea. No muchas, pero hay algunas que digo yo, me ha troleado con eso. Aunque no fuera su intención, me ha trolado, vale. Vamos a por vida, chicos. A por la pillita. Tiki, tiki, tiki. Vale, hay que defender bolas, recordad. Este me gusta, este juego me gusta porque es sencillo, es tranquilito. Luego vienes tú y la lías como yo. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Chicos, ahí está, vamos. ¿Cómo se carga, eh? Joder, joder, esa no me la esperaba, ¿eh? Vale, la última. Ah, vale, pensaba que faltaba una, perfecto. 5 vidazas, chicos, 5 vidazas. Me voy conforme. Ahí está, sumando vidas. Ya tenemos 37, ¿vale? Para el que no la pega, 37. Yo se lo digo. Y vámonos, de verdad, me está gustando esto. Yo lo disfruto, yo, de verdad, hay veces que no. Pero hay otras, tío, que las disfruto, ¿vale? Lenny's Balloon Castle, ¿vale? El castillo de Lenny. Vamos a ver, ya sabemos que como Lenny hace... Ya me entendéis. Ojo, no. Vale, esto es sencillito, ¿no? Las tierras no llegan muy alto. Esto es infinito, ¿verdad? Porque si no... Vale, tranquilo. ¿Debería pasar de por medio? No, soy muy perezoso. ¡No! ¡El sol! ¡Que hay un sol, tú! ¡Que hay un sol de estos raros! Vale, checkpoint. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No, hermano, no me troles. No me troles, no me troles, no me troles, hermano. El sol, el sol, el sol, el sol me quiere matar. Corre, corre, corre. Bueno, tírate peor lo más rápido posible, ¿vale? Vale. Vale, eso ha sido muy satisfactorio. De momento, bien, no me espero al Mario Globo aquí. Vámonos. Tiki, 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 tiki. Míralo, qué feliz, ¿eh? Está gordito y feliz. No sé si debería haber hecho algo, pero bueno. ¿Qué hago? ¿Golpeo? No puedo golpear, perfecto. Pero ellos sí que me pueden golpear a mí. No, hermano, esto... Menos mal que iba a ser sencillo. Me has troleado, hermano, ¿eh? Me has troleado. Me has puesto ahí un montón de cupas de estos que disparan. ¡No! 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 ¡Va! ¡Ah! ¡El rebote no, chicos! ¡El rebote no! Vale, entramos aquí, ahora sí, nos toca luchar contra el famosísimo Lenny, que nos choca aquí, nosotros le golpeamos. Ahora simplemente hay que tener cuidado con las palitas. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira, mira! Esto es lo que más me trolea, cuando rebotan las bolas así. No, no. ¿Vale? ¡Atento! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Qué jugadón! Esta vez no, ¿eh? Esta vez no me ha troleado de esta manera. Vamos rápido, antes de que nos trolee algo. Y vámonos, 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 vámonos. ¡Pumba! Vale. Bien conseguido, chicos, me ha troleado bastante, ¿eh? Que sepas, Drek, que sepas que hay una parte en la que vuelves con el checkpoint. Y si no estás bien coordinado, te comen los pececitos, ¿vale? No lo he puesto seguramente, pero me ha troleado esa parte, que lo sé, pues me ha troleado. Maldita sea. Vale, conseguimos pasar esto, no está nada mal. Me parece bien. Y nos iríamos al mundo 3, chicos, al mundo 3. Pero creo que por el momento lo podemos dejar aquí para continuar más adelante. Así hacemos vídeos más o menos de dos mundos, más o menos. Ya empezamos con los mundos raros, ¿eh? No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto, pero yo lo voy a hacer por vosotros. Así que esperar y dejarme un grandísimo like por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao.